Aquí tengo las tres ediciones del libro Zulay Yontá, escrito por Apaycán Mimita Fernández de Tinoco. Esta primera edición de 1909, a pesar que ella lo escribió en 1907, se la regaló Lisime Coecheverría a mi abuelo y ellos les encantó, tanto mi abuelo como mi abuela. Entonces, cuando salió la segunda edición en 1919, también la compraron. Y luego tenemos la de 1945, que es la tercera. Esto lo guardó nuestra familia siempre como un gran tesoro. Y yo tuve la ocasión de conocer a Mimita porque me llevaron la sax y me dio una impresión muy grande porque siempre en la casa de los sax, como en la casa de mis abuelos, se hablaba mucho de Apaycán. Era un hombre emblemático, una persona a la cual se admiraba mucho. Esta leyenda indígena fue concebida en el año 1907, cuando Federico y yo vivíamos en nuestra Hacienda María, allá en el cantón de Juan Viñas. Jamás imaginé que saldría a la luz pública, pues solamente leíamos su manuscrito en familia por las noches, cuando la brisa nos traía aire de montaña y aromas de café en flor. Estos últimos evocaban en mi ánimo el amor y asiduo trabajo de mi compañero. Este es mi esposo, Federico. Y esta soy yo, María Fernández de Tinoco. No hay duda que ocupó un puesto dentro de los escritores, principalmente, al principio de su carrera, llamémoslo así. Luego, cuando ya llegó a primera dama, luego el posterior exilio, ya doña María como que desapareció y quedó como unida al destino de Tinoco, o sea, al destino de don Federico, que se empeñaron en borrarlo. Mami. Sí. ¿Y entonces yo qué soy de Mimita? Bueno, serías sobrina bisnieta, porque vos y yo somos sobrinas nietas, sí, ¿verdad? Sí. Sería sobrina bisnieta. ¿Por qué no me cuentan? Vos sabés que lo que más me gustaba a mí de Mimita, bueno, en primer lugar que era una mujer con unos principios muy fuertes, porque en la casa de ella tenía grandes valores, ¿verdad? Don Mauro, pero Doña Ada, que había venido, Doña Ada, su madre vino con Doña Marian de Inglaterra, eran maestras, eran educadoras, ¿verdad? Eran educadoras y doña Marian, la hermana de nuestra bisabuela, fue la primera directora del colegio de señoritas. Pero eso entonces, imagínate, Mimita con doña Marian. Y su madre tocaba piano, lindísimo, tocaba piano clásico, siempre había ahí
no es que siempre, claro que siempre, estaba la estatua de Beethoven y de Chopin, y entonces tres veces por semana o cuatro en las noches hacían tertulias de música, y por eso Mimita fue una mujer que rompió muchos esquemas, ¿verdad? Yo creo que entre ella, con su madre y doña Marian, son precursoras de los derechos de la mujer en este país. Se dirían feministas, ¿verdad? A la nueva entrada que recientemente se ha inaugurado a nuestro Museo Nacional, convertido en un hermosísimo mariposario, que es el primer recibimiento que se le da a los visitantes de un centro de protección a la biodiversidad y a la naturaleza. Ingresaremos a esta propiedad que tiene muchísimo significado para mi familia y que en realidad tiene tres etapas en su historia. La primera etapa de esta propiedad fue cuando fue adquirida por mi bisabuelo don Mauro Fernández y donde don Mauro estableció su residencia y su finca. Esa propiedad la tuvo alrededor de 1877 a más o menos 1914, 1915, en que mi familia la vende al gobierno de don Alfredo González Flores para la construcción del cuartel Bellavista. La casa de don Mauro fue conocida como Buena Vista, no Bella Vista. Buena Vista estaba rodeada de una gran extensión de carácter rural y agrícola, donde actualmente está la Plaza de la Democracia. Existió un potrero que se llamaba el Potrero de Don Mauro o Potrero el Turrujal. Y hacia el sur, la extensión donde está el complejo judicial, parte del barrio Luján, era la finca de don Mauro que se llamaba La Palma. Don Mauro en esa finca se dedicó a la agricultura, a la ganadería. Es lógico, estábamos apenas unos cuadrantes del centro de San José y se vivía en una zona totalmente rural. Posteriormente a la muerte de mi bisabuela, la propiedad se vende al gobierno de González Flores y se convierte lamentablemente en un centro militar.
Yo sé que don Mauro Fernández, en su espíritu, se debe sentir sumamente complacido de ver su querida finca convertida en un centro de cultura, siendo él un hombre de cultura. Y que toda esa etapa intermedia de un cuartel bélico lleno de soldados en Costa Rica, imagen que no tenemos hace 60 años, gracias a Dios, ahora yo, un descendiente de don Mauro, vuelvo a venir a estas tierras, a esta propiedad donde nació mi abuelo, donde vivió mi bisabuelo y que tantos recuerdos nos traen para la cultura costarricense. Adoradora de los indígenas. Yo, cuando a mí me dicen, ¿de qué etnia es usted? Yo digo indígena, ¿verdad? La gente se ríe, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que yo quisiera ser, indígena, porque fue un legado de Mimita, me parece. Sí. ¿Vos qué te parece? Yo era una mujer que irradiaba bondad, irradiaba sabiduría. Tantas cualidades tenía Mimita que sería imposible como decírselas, pero sí sabemos que fue una mujer completa. Hey, ¿pero qué pasará con Julio, que no aparece? Que seguro la lluvia, ¿no? Ay, ¿qué va a hacer? ¿O qué hay? ¿Y Jaime? ¿Y ahí, Julito? ¿Cómo les va? Hola, Julito. Ay, qué dicho verlos reunidos. ¿Y ahí sí? ¿Qué lindo de familia, verdad? ¿Cómo han estado? Sí, claro. Dios, bienvenido. Un cafecito, sí. Sí, sí, sí. Ay, sí. De, pero nos falta Jaime, que era uno de los chiquillos. Sí. No, es que Jaime está, se atrasó un poquito, es que llovió demasiado. Llamó para decir sí, que llovió. Sí. Ah, bueno. ¿Recuerdos tenés vos de Mimita? Muchísimos, porque yo a Mimita la visitaba por lo menos 2 veces por semana. Sí, claro. Exacto. Muchísimas veces. Y es que me gustaba cómo ella conversaba, la dulzura que ella proyectaba y todo su manera de ser tan bonita. Y aparte de eso, uno como chiquillo le daba uno cosas ricas de comer. Tal vez haciendo algún sacrificio, porque uno no realizaba en esos momentos cómo ella vivía. Su estatus económico fue... Sí, claro, no fue... Bastante difícil, ¿verdad? No fue nada fácil. Dificilísimo fue. Porque el apartamento sí era bastante céntrico, bonito, habitable, pero muy pequeño, ¿verdad? Claro, era para una persona. Pero sí. Pero ella te contaba historias muy lindas de niño. Claro, historias lindísimas. Y me enseñó toda la gestación en su mente del libro Zula y Yontada. Ya todo me lo explicó. Pero a estas alturas, pues no se acuerda uno de mucho. Y me explicó lo de los entierros que ella encontró allá en Apaicán, en Coronado. Me agarraste con la boca llena. Bueno. De hecho que llegaste, porque ya estábamos preocupados. Primo, ¿cómo estás, primo? Bien, igual. Gusto verte. Bueno, mira, ¿qué querés? ¿Cafecito o té? ¿Qué preferís? Hay buen cafecito aquí. Puede ser buen cafecito, claro. Mimita murió en el 61. ¿En el 61? Yo tenía 11 años. Estaba en la Buenaventura Corrales y sí iba a visitarla en pocas ocasiones, pero sí tuve chance de estar ahí. Muy sustanciosas. ¿Y qué recordás, por ejemplo, de cosas que te hayan quedado muy así? Sí, para efectos míos, la imagen mía de niño era el absoluto cariño y respeto con el que trataba a Mimita a las generaciones jóvenes con las que ella tenía relación. Ella demostraba en eso como una gran fe, creo yo, en el futuro de la humanidad. Entonces, no nos descalificaba en términos de darnos sermones, como usualmente hacían, sobre todo en esos años los adultos, sino que más bien nos abría formas de ver las cosas, como fue en este caso la cultura indígena precolombina costarricense. El respeto con el que ella lo trataba, los conocimientos que ella manejaba de todo lo que era los trabajos de nuestros indígenas,
y la parte de su espiritualidad también, ¿verdad? Sí. Correcto. En esta primera parte lo que hacemos es colocar el objeto de radiografiar en una posición que denominamos antero-posterior para ver el plano anterior de la toma. Lo vemos en ese monitor que está ahí. Calculamos la densidad. Esa es una densidad adecuada para ver las zonas radiolúcidas. Las zonas radiolúcidas son las que se ven de color más intenso o más claras dentro de la estructura. Buscamos el paciente que se llamó Karina. Lo seleccionamos. Y aquí vamos ya a imprimir. Esta imagen, por cierto, que quedó negativo, entonces vamos a pasarla a la imagen original, que es esta, la imagen normal. Ahí ya viene saliendo lo que llamamos la radiografía, que es el producto final. Para chequear que la calidad es adecuada, utilizamos estos aparatos. Se llaman negatoscopios. Se coloca la radiografía y así chequea que esté bien todo correcto. Lo que les decía, el ducto de aire de entrada, ¿la ven? Ese es el ducto de aire de entrada. Estos son los compartimentos por donde sale el aire. En esta vista se ven bien los seis espacios que son las salidas de aire. Primera vez que radiografío una pieza precolombina. Hemos tenido experiencia en otro tipo de arte, ¿verdad? Pero con una pieza precolombina es la primera vez. Y la verdad, viendo la calidad de la imagen y viendo la estructura de la pieza, me parece una pieza, por cierto, consistente, bastante consistente. Es su estructura externa, que es esta estructura de acá afuera, se ve fuerte, se ve bastante fuerte. Me parece que tiene una densidad similar quizás a la del hueso de la ulna, que es este hueso de acá, o de los falanges de la mano. Norte del cantón de Nicoya, en la vertiente del río Tempisque, un barrio que lleva el nombre de Chira y que se halla guardado en alto, con marco de colinas al fondo y descansando sobre un valle fértil de vegetación admirable. Rodeando esta joyita artística de la naturaleza están los barrios de San Lázaro, San Vicente y Santa Bárbara, notables todos en la provincia de Guanacaste por sus huacas indígenas, la excelencia de sus arcillas, la variedad de ocres que hay para pintar las vasijas de barro y más que todo, por haberse conservado los últimos rastros de la industria alfarera tan notable entre los indios de Nicoya, al tiempo de la conquista española. Si usted ve este instrumento, hecho hace más de 1500 años. Sí, tiene bastante parecido al grosor. Es como si fuera hecho con un molde. Sí. Sí. ¿Eso se puede lograr de forma manual? Yo sí me animo a hacerlo. Thank you.
busco en el museo muestras de esa cerámica huetar que, de la que doña María Fernández de Tinoco habló en esa, en ese trabajo que yo le escuché. Dice Platón en su Critias que no solamente hubo un diluvio, sino que hubo muchos. Y nombrar las tribus de América que tienen tradición de diluvio sería de no acabar. No concibo América sin la Atlántida. Me acostumbré desde muy niña a leer a Platón y con los años y los estudios esta hipótesis se robusteció. Si no logro convencer con este ensayo, solicito la gentil benevolencia de este alto cuerpo hacia una fervorosa amante de los indios de mi tierra, arqueóloga solamente por innata vocación, que en busca de luz ha tenido oportunidad de excavar zonas arqueológicas en casi toda la República de Costa Rica. La recuerdo en el aula 24, alta, vestida de negro, con muchas canas ya, parece que tenía 81 años, muy esbelta, y explicando con una pieza huetar, como decía ella, la decoración que tenía. La ponencia lleva un nombre como descifre de signos jeroglíficos en la cerámica huetar. Quisiera decir que el Congreso sí fue una actividad sumamente importante para Costa Rica. Ahí hubo participación de antropólogos de muchísima fama de alrededor del mundo. ¿Cómo era aquel cuento que tenía que llegaba un indio todas las noches ahí y que era el espíritu del indio porque ella se había traído no sé qué? ¿Cómo era, Jaime? Exactamente así fue, yo creo haberlo escuchado. Sí. Y era que ella en una especie de trinchante, se dice, que tenía en su salita, tenía algunas piezas precolombinas de la finca Paicán, creo que eran. Y ella insistía de que había un indito que estaba muy molesto, sí, de que le detuvieran ahí eso y que en las noches no la dejaba tranquila. Pero ella recapacitó y nos hizo esta historia de devolver esa parte de ese cuerpo humano, porque era un cuerpo humano lo que estaba ahí, ¿verdad? Ay, si eran tan pequeñitos que ya casi no se acuerda. Pero esta historia fue así. En 1907, explorando los valles de la provincia de Cartago, encontré una tumba solitaria en la que aparecieron 6 cráneos humanos. Los huesos ofrecían tan poca consistencia que se desmoronaban al contacto con el aire. Sin embargo, había entre ellos un cráneo completo y lo llevé a mi casa. Una mañana estaba contenta y sin preocupaciones, cuando de pronto vi formarse en dirección a mi dormitorio un triángulo de anchas líneas negras. Y sin saber por qué, enlacé el extraño fenómeno con el cráneo que tenía del indio. Ese mismo día le di sepultura. Era un cráneo, claro. Claro, me lo están confirmando. Es decir, me acaba de llegar a mi mente que era un cráneo. No está disponible. Álvaro, eso es la Isoto, me urge hablar con vos. Llámame, amor. Es que ya no.
Dice que no está disponible, voy a llamarlo a la oficina. Gracias al libro de ella, Zulay Yontá, fue que me pusieron a mí, por insistencia de mis abuelos, bueno, especialmente mi abuelita María Rosa Méndez, me pusieron Zulay. Y entonces se imaginan, para mí esto es un tesoro. En 1919 repetimos la edición de Zulay Yontá con 1000 ejemplares. Y siguiendo mis impulsos de 10 años atrás, no quise lucrar con ella. La obsequié a La Gota de Leche, en beneficio de los niños menesterosos que ayudaba a esa noble institución. Lamentablemente, no pude oír los comentarios porque con gran dolor en el alma ese año partimos hacia Europa. El domingo 9 de agosto de 1919, el general José Joaquín Tinoco Granados fue asesinado en uno de los crímenes que está considerado como de los más famosos en la historia del siglo XX en Costa Rica. El general Tinoco era hermano del presidente de la República en esa coyuntura, don Federico Tinoco Granados, que había ejercido ese mandato entre 1917 y 1919. Este asesinato propició la salida intempestiva del gobierno de don Federico, salida que ya estaba dispuesta desde algunos días, pero que se había estado atemperando a raíz de una serie de sucesos políticos. Y este asesinato terminó por hacer decidir a don Federico y a su familia que tenían que salir de Costa Rica. El general José Joaquín Tinoco fue enterrado en esta tumba que tenemos aquí a nuestras espaldas y finalmente al día siguiente en el vapor Zacapa, don Federico Tinoco, una serie de familiares y un grupo de amigos del círculo más cercano zarparon hacia la isla de Jamaica. Estuvieron allí en unos días, pernoctaron y finalmente se dirigieron a la ciudad de Londres. Y posteriormente a la ciudad de Sevilla. Sevilla, 19 de enero de 1920. Mi estimado don Manuel, vamos a estar aún unos días en este lugar precioso para ir luego por una semana a Granada. Le envío el periódico El Sol del 17 del presente. Trae un cable de América. Federico no sabe si es un cable formulado en Europa por algún enemigo de él, o si se trata en realidad de que estén ejerciendo venganzas en Costa Rica sobre sus amigos bajo el falso pretexto de que ellos quieren revolucionar a favor de él. Valiente cosa. Dejar el poder con toda su fuerza para tratar de conquistarlo desde abajo y volver a ocupar un puesto del que solo sinsabores recogió. Una serie de decisiones familiares llevaron a la familia Tinoco a trasladarse a la ciudad de París, en Francia, y finalmente establecerse en un domicilio ubicado en el barrio de la Motte-le-Petit, en donde vivirían los próximos años. Unas declaraciones que dio don Julio al diario Costa Rica del 18 de septiembre de 1931, al referirse a la muerte de don Federico, don Julio dijo
en las elecciones a que Pellico convocó, el pueblo costarricense indiscutiblemente lo ungió presidente de la República. Después fue que ocurrió algo muy interesante. Triunfó el empeño de hacer como si Tinoco no hubiese existido, como si su gobierno no hubiera tenido existencia real. Las cóleras de un momento dado lo quisieron borrar de una plumada de nuestros anales, pero no es posible destruir lo que existió, y ahí está su figura incrustada en la memoria de nuestro pueblo sin que haya nada en el mundo que pueda arrancarla de allí. Su mismo retrato figurará más o menos tarde en la galería de nuestros presidentes, porque fue presidente conforme a las normas de nuestra Constitución. Lo vi en París hace pocos años y llamaron en extremo mi atención su interés por los asuntos de Costa Rica y la calma y serenidad con que hablaba de los hechos y las personas del tiempo en que él actuó. No le oí nunca una palabra irada o rencorosa y supe que hacía esfuerzos por conquistar la paz interior y elevarse un poco por sobre la superficie de los hechos para penetrar en el mundo trascendente de las causas. Han pasado ya 26 años desde la segunda edición de Zulay y Yontá. El recuerdo de este periodo en la existencia normal de cualquier ser humano es ya motivo suficiente para escribir un libro. En esos cinco lustros, Zulay y Yontá repitieron su eco de añoranza. Había llegado el momento de hacer una tercera edición. Un sésamo ábrete fue mi premio. Dedicatoria muy especial, ¿verdad? En el libro. Está la dedicatoria de Zulay y Yontá. Sí, esta es la tercera edición de Zulay y Yontá.
que es, está editada en 1945 por la Imprenta Nacional. Ella le dedica el libro, dedico estas páginas a la memoria de mi padre, Mauro Fernández Acuña, y a mi madre, Ada Lecapelein de Fernández. Y la dedicatoria dice María de los Ángeles, a mi mamá. No sé cómo recibirá la generación actual juvenil este libro escrito con el entusiasmo que produce la inspiración. Fue concebido hace mucho más de un tercio de siglo y lleva ya su tercer tiraje material. Como jamás tuve la dicha de la maternidad, en estas heroínas puse toda la ternura que despiertan las hijas en el corazón femenino. No fue sino una transmutación del fuego creador que llevamos en nosotros mismos, en amor por el fruto de aquella inspiración. Te lo dedico con inmenso cariño, anhelo que algún placer te dé su lectura y deseo que me des tu opinión y la de tus compañeritas. Es sencillo y está saturado con el perfume de la sinceridad. Tu tía que mucho te admira y quiere, María Fernández de Tinoco, junio de 1946. Ay, qué belleza. Mas cuando sobrevino el dolor intenso que me causó el viaje hacia lo eterno de mi amado compañero, la presión de las circunstancias me hizo regresar a Costa Rica. Acepté un cargo de arqueología e historia en nuestro Museo Nacional. En el mes de abril de 1935, al revisar los objetos arqueológicos hacinados en los estantes de la sección arqueológica del museo para darles nomenclatura y numerarlos, encontré una ocarina tan excepcional que considero una pieza precolombina valiosísima bajo todos aspectos. Me atrevo a decir que este hallazgo es único en su género, pues no existen ni en las colecciones del museo, ni en colecciones particulares que sepamos, ningún instrumento de nuestros aborígenes que se le pueda comparar. Seco, tiene otro color más claro. Thank you.
Soberano Congreso Constitucional. Yo, María Fernández Le Capelán, mayor de 60 años, maestra graduada del Colegio Superior de Señoritas, respetuosamente a ese alto cuerpo vengo a decir que como hija legítima de Mauro Fernández Acuña, quien dio todo su saber y puso todo su esfuerzo por el engrandecimiento de la patria y completó con su sabia ley de educación común la obra de sus precursores, fundando la segunda enseñanza y abriendo para nuestra juventud las puertas del Colegio Superior de Señoritas y del Liceo de Costa Rica, a vosotros, con todo acatamiento, solicito una pensión vitalicia que ponga mis últimos días al abrigo de los reveses de la fortuna y de la precaria situación a la que por mi viudez hoy me veo reducida. No tengo duda que la reforma de su padre y la importancia que le dio a la educación influyó muchísimo en doña María, pero también las ideas de doña Marian y de doña Ada, que en algunos libros de historia se dice que sobre todo doña Marian posiblemente fue una de las primeras feministas de este país. Y creo que doña María debe ser como una síntesis de esas dos influencias. No me parece inoportuno recordaros que hasta donde mis capacidades y mi esfuerzo me lo han permitido, he tratado de honrar la memoria de mi padre y asimismo a la patria, dando a conocer los tesoros artísticos de nuestros indios aborígenes, fuera y dentro del país, y contribuyendo con modestia al cultivo de las letras. Os ruego mirar con benevolencia esta solicitud. Que no la querían porque como ella era teosofista, iba en la noche a reunirse con los teósofos y muy pocas señoras iban. Y era muy mal visto, porque las señoras tenían que estar en su casa con los chiquitos, dando órdenes, en fin, y haciendo tonto, seguro, no fe, no sé. Bueno, no tanto como haciendo tonto, pero tenían que estar dentro de su hogar. Y mi amiga salía a porque le encantaba, eran todos intelectuales ahí. Y qué curioso, ¿verdad? Cómo la historia nos cobra siempre a las mujeres con la invisibilidad. Una mujer tan cálida, como acaban de decir ustedes, tan inteligente, tan viajada y totalmente opacada por el papá, por más que ha sido maravilloso, por el marido, no sé, y por la historia en general, porque cómo es posible que no sea una figura central en la historia de Costa Rica, Mimita. Traer también a memoria el hecho de que Mimita, desde muy joven, se inclina hacia la exploración, para llamarlo de alguna manera, de su interioridad. Entonces llega a ser fundadora de la Logia Viria, la primer logia que tiene la Sociedad Teosófica en Costa Rica, donde además de representar una forma de pensamiento espiritual, estaban allegados muchos intelectuales muy importantes de la época. Podemos mencionar a Brenes Mesén, a doña María Teresa Obregón de Dengo, doña Esther de Meserville y muchos más que posteriormente podemos entrarles. Y eso creo que ella lo hace incluso antes, recién, siendo primera dama, o sea que era una mujer muy joven todavía. Entonces, tuvo como ese contacto de retroalimentación, ella daba y recibía posiblemente con toda aquella intelectualidad de una época muy importante para la historia de nuestro país. Y como mencionábamos, es incomprensible cómo se invisibiliza. Sí. Tienes toda la razón. Fue ignorada. La fue ignorada. Otra cosa también es que la historia hasta hace poco la escribían los hombres. Varones.
y hay una gran tendencia a poner en los libros de la historia lo que hacían otros hombres. No es muy común poner a las mujeres, en parte por todo lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Y en parte porque es una forma de mantener el control, mantener el poder y mantener la sociedad patriarcal. Zulay, ¿me quieres? Que si te quiero más que a mi vida. Amo mi existencia porque alcanzo a ver un porvenir dichoso que pasaré a tu lado. Pero si quieres esta existencia, tómala, que a ti te pertenece. Zulay, eres muy joven. Nada sabes de las maldades del hombre. Si un deseo turbulento lo domina, perturba su ser y para lograr su intento no omite medios por bajos que ellos sean. No temas, Ipto. Confío en el espíritu del bien que guiará mis pasos ayudándome a sufrir valerosa. Pensaré en ti siempre y ansío el día de mi boda para ver hundirse el sol y recibir la luz que tú darás a mi alma.